Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video. En este video te voy a enseñar cómo crear ofertas de promociones para enviar a nuestros clientes, cómo enviar mensajes masivos a 1000 contactos de WhatsApp y cómo evitar bloqueos de WhatsApp durante los envíos. Todo esto te lo voy a enseñar en este video, así que te invito a que te quedes a ver este video completo. Antes de iniciar, déjame decirte que si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas ya que me estarías ayudando un montón a subir más contenidos acerca de la vida digital. Ahora sí, empecemos. Empecemos por WhatsApp. Primero abrimos nuestra aplicación. Nos vamos a los tres puntos y nos vamos a nueva difusión. En esta parte nosotros tenemos para escoger a quienes vamos a enviar nuestra promoción. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos agregado a todos esos contactos? Lamentablemente no vamos a poder realizar los envíos, ya que sí o sí tienes que tener agendados a todos tus contactos. Y te va a dar a escoger a quienes quieres enviar y se te va a habilitar este grupo. Una vez que lo tengas en esta parte, solo te tocaría poner el texto de promoción que vas a enviar y ya estaría listo para enviar. ¿Cuáles son las desventajas que tiene esta función? Bueno, primero que tienes que tener agregados sí o sí a todos tus contactos para que tú puedas escoger. ¿Cuál es el máximo número de contactos? 256. ¿Qué pasa si yo quiero enviar a 1000 contactos? No voy a poder porque esto me va a tomar mucho tiempo. No te preocupes que para eso te traigo la solución. Vamos a utilizar este software que también sirve para realizar envíos masivos a través de WhatsApp. De esta manera se ve la interfaz, es muy fácil de usarlo. Una vez que lo tengas abierto, ¿cómo conectas el WhatsApp? Fácil. En esta parte tú vas a poder conectar tu WhatsApp a través del QR. Puedes utilizar diferentes cuentas de WhatsApp. Ahora, ¿dónde subo mis números o dónde subo el texto? Ahora, si nosotros tenemos un archivo de Excel de esta manera, por ejemplo, aquí yo tengo 1000 contactos y yo quiero hacer el envío a todos estos contactos, me voy a mi sistema, en esta parte yo tengo esta opción. Puedo importarlo desde un archivo, puedo hacer la importación manualmente o puedo importar a mis contactos de mi WhatsApp o puedo importar los contactos del grupo de WhatsApp. Tenemos todas estas opciones. En este caso vamos a importar desde un archivo, que son estas. Lo doy a abrir. En esta parte se me carga todos mis contactos que he mostrado. Listo. Ahora importamos. Se nos carga en esta parte. Ahora, ¿dónde ponemos el texto de promoción? En esta parte de aquí. Para eso nosotros vamos a utilizar ChatGPT. Vamos a pedir que nos cree una promoción y automáticamente la herramienta nos va a crear este texto. Esto nos va a ahorrar tiempo ya que nosotros solo vamos a tener que copiar y pegar. Si quieren modificar algunas partes también lo pueden hacer. Volvemos a nuestro software y pegamos. Listo. Ahora, este texto que estamos poniendo acá les va a llegar a todos estos contactos. Y de esta manera ya estaría listo para realizar el envío masivo a todas estas personas. Tenemos esta opción. Si ustedes quieren insertar a alguna variable, lo pueden hacer. Si quieren agregar o subir algún archivo, una foto, un archivo PDF, lo pueden hacer. Tienen estas opciones. Pueden programar el envío para que se envíe a tal día o lo pueden enviar ahora. Ahora, una recomendación aquí. Antes de enviar nosotros, tenemos que tener en cuenta que existen los bloqueos de WhatsApp. ¿Por qué motivo se dan los WhatsApp? Cuando nosotros hacemos mucho spam. Ahora, ¿cómo podemos evitar los bloqueos? Si nosotros tenemos una base de 1000 contactos y queremos enviarlos, nosotros no sabemos si todas estas personas conocen nuestro WhatsApp o saben nuestro negocio o han interactuado con nuestro número. Nosotros primero tenemos que saber a qué tipo de clientes estamos enviando. Para esto la recomendación es simple. Antes de iniciar con un software que sirve para realizar envíos masivos, empecemos subiendo de poco en poco.
Por ejemplo, podemos empezar enviando a 50 personas, 100 personas, 300, 400, y así sucesivamente podemos ir elevando los contactos. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Déjenme borrar esta lista. Voy a subir una lista pequeña. Listo. Vamos a ver cómo son los envíos. Vamos a utilizar uno que tenga más contacto. Listo. Aquí tengo a los contactos. Importamos. El mismo texto vamos a enviar. Lo damos en enviar ahora. Escogemos el modo ciego, ya que estos contactos no conocen mi WhatsApp, pero si conocieran, enviaremos con el modo seguro. Damos OK, se nos va a abrir esta ventana que nos va a confirmar que los envíos se están enviando. Los envíos son muy rápidos, solo tenemos que esperar y abrimos nuestro WhatsApp y nosotros podemos ver cómo se están enviando los mensajes a todos nuestros clientes. Y así ustedes pueden utilizar esta herramienta, que es muy buena. Aparte de esto, ustedes pueden filtrar a todos los números para verificar qué WhatsApp existe. También pueden programar o crear un chatbot de respuestas automáticas en esta parte. Todo esto viene paso a paso en videos tutoriales. Si están interesados en adquirir esta herramienta, voy a dejar el link debajo de la descripción para que ustedes puedan visitar el sitio web y así sacar más información acerca de esta herramienta. Con esto estaría finalizando. Este material estoy seguro que te va a ayudar un montón, y si te gustó este video, dale like y suscríbete para ver más contenido. Así que nos vemos en el próximo video. Chau chau.